ya me incorporo hoy después de 19 días. Les comento que, como lo platicó el doctor Alomía, el doctor López Ridaura, el doctor Ricardo Cortés en los días recientes, ya estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno, me siento en buenas condiciones. El doctor presentó el día de ayer una disminución leve en sus niveles de oxigenación y por recomendación de su médico está recibiendo una oxigenación suplementaria, como lo hemos dicho aquí en todas las conferencias de prensa. Ya estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno, me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo, con entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra COVID. Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba, como ya lo había anunciado, porque estoy monitoreando la transición del estado de positivo al estado de negativo respecto a la detección del virus SARS-CoV-2. En la prueba con el hisopo nasofaríngeo. Se hizo esta prueba hoy en el INDRE y vuelvo a salir positivo. Esto quiere decir que todavía tengo una carga viral suficientemente alta para ser contagioso y aunque tengo ya el alta médica, no tengo el alta epidemiológica, por lo tanto.